De parte de Cornelio Espinosa, un corrido para toda la raza. ¿De dónde, compa? De aquí, a toda la raza del Custodio. Una de Beto Quintanilla. Ahorita le echamos algo, ahorita buscamos algo. Ándale, viejo, ahí estamos. Y ahora vamos a continuar con más, de la música de esta bonita tarde para toda la raza que se está reportando por ahí a través de las cámaras de Cowboy para la Banda. Claro que sí, un cordial saludo de ellos. Hasta de donde nos estén viendo, les tenemos un saludazo. De parte del grupo incomparable del Coronel presente esta bonita tarde aquí en este bonito evento, boda 15 años. Y vamos a continuar con más de la música para ustedes. Saludos, amiga Emma Mireles, que está felicitando a la quinceañera y a los novios. También María Mireles, el compa Fidencio, también Liz Rodríguez por acá felicitando a la quinceañera. Avanzamos con la siguiente melodía, la siguiente petición musical, saludando. Giselle Moreno también reportando. A todos los amigos que nos están acompañando. Vénganse al baile, estamos transmitiendo en vivo desde el Custodio. Muchas felicidades. Tenemos la presencia musical del grupo incomparable del Coronel. Todos un rato más bien los halcones de San Luis. Y para rematar el baile.
Con el cigrillo, palma, casa, más que con ella, una mil felicidades de parte de sus papás, también de parte de sus padrinos y de sus abuelitos, claro que sí. Para la quinceañera, le damos su felicitación. Por toda la gente que nos está acompañando, para aquí en el custodio, y les saludamos a todos y cada uno de los amigos aquí presentes, a todas las familias. Les saludamos en esta tarde. ¡Continuamos! Claro que sí, los incomparables. Están en el escenario echándole las mejores melodías a la salsa. Ánimo, mi amigo. Saludos para los que se quedaron, viejo. A huevo. ¿Quién se quedó? Oiga, que no pudo venir. Oh, pues mis hijos. No se quedaron, no quiso venir. Aquí estamos. Toda la gente que anda por acá, la regia. Se va a prender el cerro. ¡A la chingada! ¡Ánimo! ¡Arre pues! ¡Claro que sí! Y por acá todos los que andan, pues más que fuerte este día. Los muchachos que se vinieron a bailar, de modo que sea mentira. Amiga, queremos escuchar su presentación para los festejados. ¡Ah, pues a tus felicidades! ¡Que les vaya muy bien! ¡Que tengan mucha confianza y gracias por habernos invitado! Que el amor que yo quiero. Que no se pierden la gira del cabo hoy para la banda, mi compa. Otro evento, oiga. Y no se acaba la pila. Oh, nada. Aquí estamos al puro tiro. Al puro tiro. Ayer en el TPE, ahora qué. Y mañana en el San Rafa. Ah, mañana es San Rafael. Agarren la gira. No se les pierde ninguno. Día 30 aquí de nuevo. Bien, hecho. Saludos para toda su familia, oiga. Bueno, ya ayer les mandé saludos a mis hijos que están en Houston, pero se los vuelvo a mandar de nuevo. Exactamente. Allá tengo a Jorge de banda, tengo a Jaime de banda, a Sergio, a Sonia, a Elida y a Elizabeth. Y aquí anda Javier y Miguel, aquí, ¿eh? Ánimo, mi amigo. Se le gana mi compa. No se me duerma. De los regios que se vinieron al baile. ¿Cómo la raza? Le dijo mi compa. Saludos para el Chilo, de parte de Javier Zúñiga. Es súper rico, le mando un saludo a la tía Ángela Espinosa. Ahí está. A ver, ¿dónde está la tía Ángela Espinosa? Le manda saludos a Jennifer Rico. La abuelita que se nos vino desde Houston, que no se nos duerma la abuelita, porque esta noche la queremos ver bailando. Ánimo. Bueno, por acá vamos a saludar también a Alfredo García. Saludos para Santiago Galván de parte de Alfredo García. Claro que sí, la gente que nos mira por allá en Houston, Texas. Las muchachas que van a bailar y van a abrir la pista de rato. ¿De dónde vienen, muchachas? A ver. Oro Houston, eso. Bienvenidas. Bueno, mil gracias a toda la gente que puso su granito de arena para hacer este enorme fiestononón acá en el custodio. Oigan, hay mucha comida. Los que estén por allá en casita,
acérquense, vénganse a la comida, todavía queda mucha comida. Hay mole riquito, riquito, sabroso. Por acá tenemos el arroz, un molecito. Y como siempre, pues agradeciendo infinitamente a todas esas, a todas esas señoras lindas que prepararon estos alimentos. Para que descanse un ratillo. Gracias por habernos ayudado. A nombre de toda la familia, les agradecemos infinitamente su participación en este gran evento. A nombre de la familia Gaitán Martínez, Ibarra Vázquez, Vázquez Picasso, Ibarra Poblano, Gaitán Poblano, Martínez Requena, gracias de todo corazón. Y por supuesto también a nombre de la familia Gaitán Cedillo, Gaitán Martínez, Cedillo Maldonado. Mil gracias. Y hay harta barbacha por acá. Es que falta mucha gente. Saludos para Merris, que está saludando a Edgar y a Edelia hasta Florida. También para Julio Contreras. Le saluda a su hija Jocelyn. Para la gente, para todos los Muñices, el saludo desde Monclova de parte de Mirna Barrientos. Y por acá el saludo. A ver, nos mandan un saludo para Estefanía de parte de Lillo Contreras. Ya la pasamos, amigo. Ahorita la buscamos. Y pues por acá en la cocina anda el novio, mi raza, atendiendo a la gente de manera personal. Amigo Luis Alfonso, te mandan muchos saludos la familia que se quedó en la Unión Americana, los de Houston. Ah, muchas gracias, igualmente a los que no pudieron venir, que muchas gracias por el apoyo a este Francisco Espinosa, a Julio César Espinosa, a mis hermanos Juan Carlos y a Fernando Gaitán. Muchas gracias por el apoyo. Dele, mi compa. Pues a disfrutar de la fiesta. El novio lo hemos visto sonreír todo el día. Y así queremos que siga, hombre, pues es su fiesta, mi compa. Hay que disfrutarla porque, pues, de aquí hasta que se cumplan los 25 años de casado falta un chorro para volver a hacer otra fiesta aquí en el rancho. Y el saludo para las chulas cocineras. Señora linda, queremos escuchar también su felicitación para los festejados, oiga. Ah, pues es mi sobrino y que le deseo muchas felicidades por ser el día de su matrimonio y la quinceañera es mi sobrina. Ándele, pues el festejo es por partida doble, oiga. Doble, sí. Qué bonito. Uh-huh. Y desde Monterrey. Ah, la gente que se vino desde Monterrey. Sí. Y mándele saludos también a su familia, a los que están fuera de casa. Ah, bueno, pues allá les que lo que se están perdiendo, que estuvo muy bonita la boda y la quinceañera. Eso, claro que sí. ¿Eh? Muchas gracias. Ándale. Oigan, y también déjenles comento algo muy importante. Por acá anda mi amigo Alberto Gaitán, que este día ha andado con toda la actitud. No lo había podido entrevistar, mi compa, porque lo he visto que anda... Bien apurado. Viejón, hay mucha cheve. Todos gracias los pelados allá sí tienen cartón por pelado. Gracias a Dios, sí. Nos que no se sequen. Pues gracias a la raza que nos tiró el paro de... Pues para que se hiciera realidad este evento, sí. Más que nada, muchas gracias a la raza que nos apoyó. Claro que sí. Pues queremos que les hayamos complacido. Le damos que lo que tenemos, más que nada, va, todo es para la raza. Para compartir, para comer, este todo lo que salga aquí se va a... Se termine todo lo que hay. Hasta sí, donde se pueda. Mi amigo, pues invite a la raza que se venga. Ay, oiga. Ah, sí, les hacemos una cordial invitación para la raza al rato. Si gustan, va a estar tocando el Tigrillo Palma y los Arcones. Ándale. A la raza y los muchachos del Coronel que están aquí también tocando. Y los esperamos y ojalá y se la pasen bonito, que se divierta. Claro que sí, mi amigo. El saludo también para sus hermanos, familia que está en la Unión Americana. Un saludo para mis hermanos que están allá, que ellos no pudieron venir, ¿verdad? Pero con mucho cariño les envío un gran saludo a ellos, que no pudieron venir, pero ojalá en otra ocasión aquí los tengamos. ¿Cómo se llaman sus carnales? Se llama Fernando Gaitán, Ezequiel Gaitán y Juan Carlos Gaitán. Y los demás hermanos, y Socorro Gaitán. Socorro Gaitán. Un gran saludo para ellos que no pudieron venir, ¿verdad? Pero...
Ojalá que sea en otra ocasión. Le iré por acá, le manda saludos Crece de León, Crescencio de León. También Lidio Contreras dice saludos para el primo Beto. Que se la pase bien a todo sí, dar, mi compa. Ya estamos y a ver cómo nos va, como que aquí los esperamos. Saludos para Verónico Gaitán de allá de Luisiana. No pudo venir tampoco, muchas gracias por el apoyo. Ya está, mi compa. Desde bien temprano, el compa Verónico, pues aventando saludos para los novios y para la quinceañera, para toda la familia de acá. Ese viejo no se pierde ningún video, mi compa. También la familia Zapata, muchos saludos de parte de toda la familia Zapata. Los Espinosa han estado, pero bien al tiro este día. Vamos, muchas gracias a toda la raza que nos apoyó. Los que no pudieron venir y los que vinieron, pues muchas gracias. Y que se vengan a cotorrear aquí el día de hoy, los que pudieron venir y los que no, pues ahí por las redes sociales. Ándele, le manda saludos también, dice saludos para el compa Beto de parte de Sandra López, muchas felicidades para su hija. Muchas gracias por el apoyo que le dieron a mi muchacha, va. Y ojalá se la estén pasando bien. Ándele, mi compa. Ahí estamos. Gracias por invitarnos. Pues mis amigos, ahí estamos tratando de sacar los saludos en la medida que cabe. Hay un mar de gente aquí, se llenó el custodio. Imagínense, así si está el banquete, ¿cómo se va a poner en la noche? De parte de mi compa Oscar Vallejo, el saludo para el compa Luis y para Alberto Gaitán. Saludando al novio y al papá de la quinceañera. El compa Fidencio Guayo también, aventándole saludos por acá para el compa Beto. El amigo Antonio Galarza también, enviándonos sus saludos para Beto Gaitán desde Austin, Texas. Puro tiro. Chito, viejones. Ánimo, ánimo. El saludo para Macario Zapata desde Norte Carolina, también para la familia Galván Vázquez, para el novio de parte del Titán. Claro que lo va a recordar el compa Beto, ahorita le vamos a hacer llegar ese saludo. Habrá muchas despedidas, pero ¿cómo está ninguna? Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una, siempre te cabrón. El compa del Metro Espinosa también hace llegar sus saludos para el compa Beto y la felicitación para los novios y claro, también para la quinceañera desde Dallas, Texas. Para Yuranis también saludando al amigo Beto, al tío Beto, nos dice Yuranis. Y mi compa José de León de la Leonada, que ruge fuerte por allá en el puerto de San Juan de Dios. Le saludamos. Amigazo, a ver, aviéntele saludos a la raza. Saludos para la raza de Monterrey, Nuevo León, hasta Escobedo. De parte de toda la raza del custodio, que se van a echar una bailada para acá. Me digo palma al rato. Eso, mi compa. Órale, los que se quedaron en Monterrey, todavía alcanzan a llegar, viejo. Son 5 horas. Todavía, sí. Son 5 horas. Están en el tiempo exacto si le meten pata la troca, a las 11 empieza el Tigrillo Palma. Sí, no, y si llegan, si la hacen, si la hacen. Ándele, para los de Houston. ¿Quiere cargar con el cuñado? Queridos amigos, pues bueno, estamos tratando de sacar todos los saludos que nos llegan. Créanme que la quinceañera, los novios los van a escuchar cuando vean su video. Así es que pues qué bonito toda la familia que se está reportando para felicitarlos en esta tarde. Amigazo, ¿cómo andamos? ¿Qué vamos? Saludos para mi hermano Omar Galarza, que no pudo venir porque la vieja no lo dejó. ¡Hombre! Y al primo José Valderas también, que la morra no los dejó venir. ¡Qué barbaridad! De Aguanueva del Norte. Toda la gente de Aguanueva del Norte. Ay, ayer también hubo fiesta para allá, mi compa. Sí, ya anduvimos. Bueno, no, pues que a todo dar, ya que pues aprovechen ahora que vienen al pueblo, estar aquí en todas las pachangas, viejo. Hay que aprovechar la barbacoa. Eso, viejo, en eso.
Oiga, mañana nos esperamos ahí en el San Rafael Carretera. Mañana primeramente, ya se llenaremos también. A la invitación está abierta para que todo el mundo vaya a divertirse. Claro, sí, muchas gracias. Y aviéntele saludos a los que se quedaron en el gabacho, mi compa. Oh, saludos para toda la raza de Guanueva, San Rafael, todos los rancherías que se doy, lo que están perdiendo. No, este año se pusieron buenos los bailes, dijo. Sí, hay puro baile de primer nivel. Donde quiera hay buenos bailes, un rato uno y otro, un rato otro. Ya dijo, mi amigo. Ya, estamos, que se la pasen bien bonito. Saludos para toda la raza de Guanueva del Norte. Pablo es compa, los Valderas, hombre. Por ahí tenemos un montón de amigos en Aguanueva del Norte, a quienes queremos y apreciamos bastante. Saludos para Crescencio de León, para los Vázquez Carmona, para Olga Cubarrubias de parte de Valentina, Manuel Torres y la raza del Custodio. El saludo en toda la medida que cabe. Para Mari Sánchez Maldonado, saludando a la quinceañera desde Nueva Orleans. La familia que va llegando, hombre, bienvenidos. Que se la pasen bien bonito, mis amigos. ¿De dónde nos acompañan, oiga? Aguanueva del Norte. Aguanueva del Norte, bienvenidos. Ánimo. Salud. Y bueno, a las muchachas que se vinieron también. Que se la pasen de lo mejor. Que disfruten bastante la fiesta y del baile. Puro Guanueva, mi compa. Así mero. Bueno, la familia que pudo venir y nos están acompañando, mil gracias en toda la medida que cabe. Gracias por hacer el esfuerzo y estar aquí este día. Señoras lindas, queremos escuchar su felicitación para los festejados, oigan. No, pues que se la pasen muy bien, la quinceañera que cumpla muchos años más y que Dios la bendiga siempre. Claro que sí. Y el saludo para la gente que no vino, oigan. No, pues todos los familiares andan aquí. ¿Cómo se vinieron? Qué bonito. ¿De dónde vienen? De Houston. Oiga, puro Houston. Las tías. A ver, por acá también queremos escuchar la felicitación y los saludos. Saludos para mi hija y mi hijo que se quedaron en Houston y a mi esposo. Un saludo. Gracias. ¿De parte de? De Reina. Saludos a mi esposo, ya dije. Ay, que Jesús. Ay, que Jesús. ¿De qué bailador? A ver, mi compa, usted también aviéntele saludos a la raza, no se me quede. No, no, no. Era nomás la encantinó. Nomás la encantinó. No, no, no. A ver, ¿para quién, mi amigo? No, no tengo nada. ¡Ah, qué barbaridad! A ver, mírala. Ella sí les va a mandar saludos. ¿Para quién? Tampoco, no, hombre, ¿cómo va a ser? Para la gente de Aguanueva, la de la Unión Americana. Mire, a todos se está encandilando, mi compa. ¿Ya lo vio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Saludando a la gente? Sí. Saludos para todos los de Houston, Texas. Puro Zacatecas, para arriba, compa. ¡Ánimo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Yóvole! Oiga, mi compadrito, bueno, para encandilar a la raza. La felicitación para los novios de parte de mi amiga María Moreno Sánchez y también para la quinceañera de parte de la familia Martínez Moreno de allá de San Rafael. Amiga, pues oye, qué barbaridad de fiesta, hay un mar de gente aquí acompañándonos. Yo creo que esta es la primera fiesta que hay en diciembre aquí en el Custodio. Sí. Y por eso la gente trae bastantes ganas de andar en el mitote para allá y para acá. Pues qué bonito, oye, que te estén acompañando este día, en esta fecha tan especial. Muchísimas gracias. Y le comentaba, pues,
a la gente que nos está mirando que de aquí hasta que cumplan 25 va a tardar un montón. Así es que de todo corazón les deseamos que disfruten mucho este evento. Está muy bien planeado, muy bien organizado, así es que queremos que todo les salga bien. Muchas gracias. Aviéntale saludos también a tu familia, oye. Tu esposo ya le estuvo mandando saludos a todos sus hermanos, ahora nos faltas tú. Pues yo a mis primas, Leticia, Lorena y Olga, y a mi primo Omar, Rosales, y les mando muchos saludos. Claro que sí. Para toda la familia Rosales también, sí, el saludo. A Chalino, ¿no? Ahí está. Y tenemos el saludo, sí, a la gente que nos está visitando del estado de Guanajuato. Bueno, pues que te la pases muy bonito. Hay mucha familia que está por allá en Houston. Desde por allá nos están llegando muchos saludos. También mucha familia que se quedó en Monterrey. Desde Monterrey por allá, Katia Luna nos dice saludos a los novios. Desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, los Leones, Milton de León, por ahí desde Houston, Texas, también por acá Crescencio de León. La gente de los San Rafaeles también, Mariel Moreno Sánchez. La familia Espinosa de León también te felicita en este día. Por acá, Noel Torres, Mari Sánchez. También Yuranis, también saludante en este día. La familia Gualle, la familia Vallejo. La familia Espinosa, la familia Ortiz, la familia Contreras, los Tobares, los Ricos, los Zúñiga. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones para ti y para tu esposo. Por acá nos dice Yuranis que un saludo para la abuelita que anda acá de este lado. Así es, mi nieta. Le manda muchos saludos, Yuranis. La están mirando a través de la transmisión en vivo. Ok, muchas gracias, hija. Saludos para mi hijo y fuera. Claro que sí. ¿En dónde están, oiga? En Tampico. En Tampico. Hasta allá se van los saludos. Que se la pase muy bonito. Muchas gracias, hija. Al luego. Amigos nuestros, pues bueno, gracias a todos los que han estado enviando sus saludos, sus felicitaciones para los novios, para la quinceañera. Este ladito está este enorme pastel que es el de los novios. Allá de qué ladito tenemos el pastel de la quinceañera. Saludos para María Maldonado que está felicitando a los novios, también Lupita Martín y Zapata, la gente de Tanque Los Ángeles que se va a venir al baile. A los Moreno Muñiz que están por allá en Monterrey, Nuevo León. Para los Gardenias y los Chirlos, que al ratito van a andar por acá. Ahí les encargo mucho las víboras de la mar, a esos Chirlos, a esas Gardenias allá de Palomas. Ayer se puso tremenda la víbora que armaron allá en el Tepeyac. Pues encabezando la víbora de la mar por ahí, la gente de Palomas, que siempre viene a poner el ambiente a las fiestas. Amigos, pues, por acá anda la mamá de la quinceañera, que este día ha andado a la corre y corre, atendiendo a todos los invitados. Amigos, pues, queremos escuchar sus saludos para toda la gente que nos ha estado acompañando en este día. Pues, muchos saludos y bienvenidos todos. No pasé la carrera, pero espero que se estén pasando bien. Claro. Y saludos a los que no pudieron venir. Y también quiero escuchar sus saludos para sus hermanos, tíos, sobrinos, toda la gente que no pudo acompañarnos, porque su esposo ya mandó los saludos. Pues saludos para mi hermana Brenda Arriaga, y Ángel, y para los que no pudieron acompañarnos, los que se perdieron. Claro que sí, por acá le manda saludos Noel Torres, Yurani, saludos a doña Irma, por acá nos dice también. De la gente que está por allá en Monterrey, Nuevo León, también le manda muchos saludos. La gente que está en Houston, la familia que se quedó por allá. Se quedó que no pudo venir. Pues bueno, de verdad les deseamos que disfruten mucho la fiesta. Gracias. Una fiesta enorme, enorme. Ay, sí, es lo que pudo. Ándele. Pues bueno, gracias por enviar sus saludos y que se la pasen bien bonito. Yo creo que sigue la mesa de postres, el pastelito. Sí, el pastel y el brindis es lo que vamos a editar y a preparar. Claro que sí. Sí. Gracias.
saludando a todos los amigos que nos están acompañando. Les saludamos a todos ustedes. Ahí para los novios, André, un saludito cordial ahí para los esposados. De este lado tenemos saludos para Mirna Barrientos, y dice saludos para la prima Yajaira Rodríguez de San Rafael. Para Santi Tobar, para Toniel Tobar, para el Piña Luker y para el Santi y las Gardenias. Claro que sí, pues bueno, muchas gracias amigos de mi segunda casa, Ejido Palomas, que siempre nos acompañan donde quiera que andemos. ¡Ánimo, ánimo, mi amigo! ¡Aviéntele saludos a la raza, mi compa! ¡Saludos para la raza de Monterrey! ¡Vienen a visitarnos aquí a Custodio! ¡Eso, viejo! ¡Vienen aquí a Custodio y bienvenidos! ¡Que se la pasen bien a todos! ¡Hay mucha gente de aquí, de Custodio, trabajando allá en Monterrey! ¡Ah, claro! ¿Verdad? ¡Buscando el casito! ¡Es un trabajo allá en Monterrey! Bueno, pues que a todo dar que el día de hoy pues se dio cita mucha raza. Es correcto. Y que vengan más seguido, diga. Que venga a diario. ¡Esa! Aquí los esperamos cada diciembre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Ya está, mi compa. Dale. A todas las familias que este día nos están acompañando, bienvenido. Amiga, queremos escuchar tus saludos para la gente que nos está mirando. Lo demás, gente, que cosa. Para todos los que nos están viendo. Gracias. De toda la gente que nos anda acompañando, bienvenidos viejones, saludcita la buena. Adelante con los saludos, mi compa. Del lobo del Custodio. Ándele, claro que sí, la gente del Custodio. Y el huracán. El lobo y el huracán presente. Saludos para toda la raza de Estados Unidos que anda por allá. Parte de su amigo Ramiro López.
Eso, mi compa. A ver, viejo, aviéntale los saludos a todos. Los de Guanajuato, viejo. Los de Guanajuato. Ahora, viejo. Ánimo. Ahora. A ver, ¿dónde está el de la gorra amarilla? Ay, barbarote. ¿Sira? Ay. Saludos para la gente de Texas. Y miren, casi andan secos. A todos les pusieron, a todos les echaron. Ahorita se los vamos a rellenar, mi compa. Ánimo, ánimo. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Para quién, oiga? Para amigo. Familia Picasso y no, para mi compadre. Para los Picasso, para los compadres. Es mi compadre. Ánimo. Vicente Fernández. Ay, barbarote. Un saludo para Manuel Espinosa de Houston, Texas. Saludos para Manuel Espinosa hasta Houston. El de la gorra amarilla. Saludos para todas las gabachas de Texas de parte del Lobo. Ay, barbarote, andas perdido. Ahí está el saludo para las gabachas de parte del Lobo del Custodio. Y por acá, a ver, también queremos escuchar los saludos de parte de las muchachas guapas. ¿Para quién? ¿Hasta dónde? ¿Eh? ¿Hasta dónde? Hasta Monterrey. ¿Para Monterrey? ¿La gente de Monterrey de parte de quién? De Katia Zapata. ¿De Katia? ¿Quién anda allá en Monterrey? A ver, cuéntanos. Sí, te manda, pero él no. No sé. Bueno, a toda la familia que está en Monterrey, Nuevo León. Sí, mis tíos. A los tíos en especial. ¿Por acá, mi compa? Hasta Luciana, mi hermano Rey. Ándele, pa'l compa Rey. Y por acá el compa Verónico nos dice saludos para Alejandro Picasso. ¿Dónde andará el Alejandro Picasso? Ahorita le hacemos llegar el saludo. Y amiga, saludos para quién, amiga. No. A la gente del Custodio. A la gente del Custodio. Ahí está. Los amigos que andan por acá, al puro cienón, hombre. Mi compa, ¿cómo andamos? ¿Qué andamos? Ven al tiro. Eso, un saludo para la cuñada que se encuentra en Florida. Ándele. Y de este lado, mi compa. ¡Hombre! ¡Muchachos! Saludos para mi compa el Chino. Un saludo para mi primo Chencho, que está en Austin, Texas, de parte de Valeriano Vázquez. Chencho, ¿qué? Inocencio. Inocencio Villanueva Vázquez. Ándele, de parte de su primo Valeriano Vázquez. Que por allá, este año, primero 22, allá lo encuentro. Adijo, mi compa. Ahí está el saludo para la familia Vázquez. Hasta la Unión Americana. Es toda la familia que se vino a acompañarnos este día y se la andan pasando a todo dar. Del norte. ¿Para quién, amigo? ¿Para quién son los saludos? Ah, pues para mi familia que dejé en Monterrey, mi vieja que no vino. Sí, la gente para mi esposa Victoria Coronado, la gente se la pase chido. Feliz año nuevo. Ahora, ¿y se vino con permiso, viejo? No, sí, con permiso. Con permiso. Ándele, pues ya está. No lo avisó, que nomás se lo trajo así la chiquita. El viejo, ánimo, viejón. Sí, por la familia que tenemos de Nuevo León. Los de Nuevo León, el saludo. Y vamos a bailar. Ahora que vengan los tigres, por los 20 tigres van a... 2 horas de estar la chica. El tigrillo palma, mi compa. ¡Ánimo! ¡Ándele! Y que le mandaba rosas de besarme. Para Quique y para toda la cuadrilla del Leandro. ¡Ánimo, amigo! La raza de Guanajuato, mis compas. Échenle muchas ganas. Los que toman corona. ¡Es para ir, coñazo! ¡Eso! ¡Mira! ¡Hijo! ¡Aquí está mi padre! ¡Soy el Antonio! Ya están llenos, mi compa. Claro que sí, mi compa. A ver, Maldonado, saludando los festejados.
me va a dar culpa, claro, sí. Pero no me acuerdo. Escúchame la tele, pero ya lo siento. Que sus hijos te den la oportunidad de celebrarlos. Mas sin embargo, es un camino difícil. Gracias por el esfuerzo que hacen sus papás, sus padrinos, para cumplir este deseo. Queremos que este recuerdo siempre se lo lleve grabado en su mente la quinceañera. Y también queremos felicitar a los desposados. Queremos desearles muchas felicidades hoy, en este día, a los desposados y a la quinceañera. Esperemos que se la estén pasando muy bien. Y también más adelante valoren lo que es el matrimonio. Valoren también la quinceañera, el esfuerzo que hacen sus papás para complacerlo. Eso es todo. Gracias. Y a ver si aquí los músicos nos pueden acompañar, nos pueden dedicar con una melodía muy especial. A ver si se la saben. Un corrido a petición personal para unos amigos. Bien. A ver si se la saben. El corrido de Esperanza Manero. Gracias. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Salud. Enhorabuena para nuestra amiga Kenia Yailin Gaitán Cedillo, que hoy llegó a sus 15 años de vida. Y también queremos escuchar fuerte, fuerte el aplauso. Amigos nuestros, pues ha llegado el momento de que nuestra princesa, la más hermosa del custodio, nuestra amiga Keila Yailin, pues abra la tradicional mesa de postres. Es que, amiga, pues toma los que puedas, porque estos niños te van a dejar nomás mirando como los chinitos. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Gracias, gracias de todo corazón. A los padrinos que obsequiaron esta maravillosa mesa de postres. A los padrinos, el agradecimiento infinito. Mira, voltea conmigo. Muchas gracias. Lo esperamos por el tiempo de cultura. Gracias. Vaya, acá la madre, mira. Ahora sí, adelante, pequeñines, a ver. Ahí váyanme diciendo a la quinceañera qué dulces van a querer. Para que tomen los que les gusten. El brindis de los novios, si tienen por ahí algún padrino o madrina que le vaya a dejar unas palabras por ahí. Los novios.
Claro que sí, mi amigo. Mil bendiciones para su ahijado, oiga, que Diosito se la proteja por hoy y siempre. Gracias, mi amigo. Si tienen a alguien por ahí, va a dejar unas palabras, pero aquí todavía está el micrófono por aquí. Si quieren, dejar unas palabras. Aquí está el micrófono todavía, porque ya nos vamos a cambiar para allá, para el campo deportivo. Pues se llegó el momento de partir el tradicional pastel. Adelante, amiga. Pues ahora sí, te toca darle el visto bueno, amiga. Vamos a probarlo de una vez. Les damos las más sinceras de las gracias a toda la familia que puso el granito de arena para esta magnífica fiesta, especialmente a los padrinos de este enorme pastel, como lo es toda la fiesta, y que es especialmente para Keila. Felicidades, Keila. Gracias.